La Cueva. Elena, pide y todas tus plegarias serán respondidas. No hay mal, no hay sufrimiento que no pueda remediarse, basta tener fe. Necesito tu ayuda, Elena. Si necesitas ayuda, viniste al lugar correcto. Este caso es la Cueva Prohibida. La policía encontró a un hombre herido. Ya está en el hospital, pero su caso es serio. Pero no vine por eso. Cuatro cuerpos. La policía encontró cuatro cuerpos adentro. Los forenses indican que ese hombre es el responsable de los asesinatos de estos individuos. ¿No puede ser cuatro cuerpos? No asume los asesinatos. No quiere colaborar con la policía. No tenemos testigos. Nunca vi, en toda mi carrera, un crimen tan brutal. Exactamente por eso estoy aquí, Elena. Necesito que me ayudes a encontrar una respuesta. ¿Yo? ¿Crees en posesiones demoníacas? Yo creo en el poder divino. Él dijo que solo hablará con alguien de la iglesia. Se rehúsa a hablar o a comer. Por favor, Elena, ve a verlo. Habla con él. La policía necesita entender qué pasó dentro de esa cueva. Este hombre, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Thank you.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tú eres Jesús? Yo soy Elena. ¿La policía te trajo aquí? Sí. ¿No era eso lo que querías? ¿Que alguien de la iglesia viniera a hablar contigo? Así es. Tiene razón. Las personas están preocupadas por el accidente. ¿Accidente? Yo vine aquí para poder ayudar. ¿Usted cree en Dios? ¿De verdad debo responder eso? Es cierto. Bien, si cree en Dios, también cree en el poder del bien. Elena, ¿puedo llamarla solo Elena? ¿Ve esto de aquí? Esto lo obtuve al convertirme en monja. Es muy importante. Es una forma de conexión con Dios. Para muchos es solo un amuleto, pero para mí no. Para mí es una conexión fuerte con mi fe. Yo perdí un collar. ¿Un collar? ¿Usted cree en el mal? Yo creo en el poder de la fe. No conocía el mal hasta que llegué a ese lugar. Antes de que usted cruzara la puerta, podía sentir su presencia. Estaba ahí, cerca de la silla. ¿De quién está hablando? De noche es más fácil conectar con él. En silencio. Por eso muchas personas no pueden dormir sin una manta o el televisor encendido. La oscuridad lo rodea. Apuesto a que si cierra los ojos podría escuchar su respiración. O a través del inmobiliario, el ruido de los árboles. Escuche. No hay nada en esta sala además de nosotros dos. ¿Y Dios? ¿No está aquí con nosotros? Dios está siempre con nosotros. Si Dios está siempre con nosotros, ¿por qué Él no lo estaría? ¿De quién estás hablando? Del mal. El mal está aquí ahora, en este momento. El mal solo existe cuando se le permite. Eso depende de tu fe. Elena, ¿alguna vez has perdido tu fe? La perdí. Pero la recuperé. Tú también puedes, si contribuyes con la policía y le dices todo sin importar lo que sea que haya pasado en ese lugar, puedes recuperar tu fe. Había algo dentro de esa cueva. No debimos haber entrado. No debimos haber entrado. Thank you.
¿Te sientes mejor? Jesús, ya te dije que no me trataras como si estuviese enferma. Solo estamos preocupados por ti. Lo sé, pero sabes que no quería hacer este viaje. Y no es difícil también para mí. ¿Sabes qué parece? Parece que solo yo recuerdo lo que sucedió. No puedes decir eso. No sabes lo que pasa en mi cabeza. Ha pasado un año. Tenemos que superarlo. Entonces, ¿puedes al menos decir su nombre? Para mí esa historia terminó. Es momento de avanzar. Es cierto, mi amor. Aún no puedo decir su nombre. ¿Crees que le gustaría este lugar? Creo que de cierta forma está aquí con nosotros. No puedo entender cómo después de lo que ocurrió aún puedas creer en Dios. ¿Tú ya no crees? Desde afuera parece inofensiva, ¿verdad? Solo un agujero. Una mancha oscura en medio de la naturaleza. Que no los engañe. Hay un mundo entero escondido dentro de esta cueva. Muchos no volvieron para contar lo que vieron. La profundidad de esta cueva es infinita. Si no siguen el camino exactamente como los guíe, podrían ser los próximos en no volver. ¿Por qué las linternas? La cueva es muy oscura. Por su seguridad, debemos usar linternas. Podríamos poner una mordaza en la boca de Laura. Por cuestión de su ignorancia. Sigue riendo ahora que puedes. Ya veremos cómo enfrentas a los murciélagos. ¿Murciélagos? ¿Hay murciélagos aquí? Hay muchos. Pero no se preocupen, a los murciélagos les da miedo la luz. Solo mantengan sus linternas encendidas. Está bien. Oye, ¿estás segura de que el camino no es peligroso para el bebé? Claro que no. No vamos a explorar la parte subterránea. En 10 minutos estaremos de regreso. Es fascinante, ¿no? Es un lugar muy hermoso y al mismo tiempo tan aterrador. Oigan, chicos, seguiremos por aquí, ¿está bien? Eviten poner sus manos en las paredes, puede haber heces de murciélago en ellas.
Y no toquen ni sus ojos ni sus bocas, ¿de acuerdo? Cuando salgamos, nos desinfectaremos. Se puede sentir un paso de agua más fuerte en esta parte de la cueva. Debe haber algún tipo de fuente aquí adentro. Sí, sí. Todo el camino es un canal de agua. Se puede ver que es agua cristalina. ¿Se puede beber? No, no se puede. La orina y las heces de murciélago deben haber contaminado el agua. Beber de ella podría matarte. Vamos. Perdona. Los demás no se acercan a mí porque les da miedo. Yo no soy como los demás. Puedes confiar. Él vino contigo. Dios siempre está conmigo. No estoy hablando de Dios. ¿De quién estás hablando? Él dice que ya usted sabe quién es. Que lo ha llamado antes. Él susurró en mi oído algo sobre un lago. Él dice que conoce la herida en su alma y que esta noche conseguirá entrar. Él la acompañará hasta su cama y esperará que se duerma. Elena, por favor, no duermas boca abajo. A él. Doctor, por favor, el hombre está convulsionando. No sé qué ocurrió, pero de repente empezaron las convulsiones. ¡Qué susto! Perdona, solo quería saber si estás bien. Yo... el hombre... ¿qué sucedió? Los médicos lo están revisando. Fue sedado. Las convulsiones son frecuentes. Creo que tiene que ver con el trauma de su cabeza.
Quiero ir al convento. ¿Me llevarías, Marina? Elena, ¿él te dijo algo sobre las posesiones? No, no. Él dijo que su esposa estaba poseída, Marina, por un espíritu, Marina, un demonio. Marina, estoy muy cansada. Quiero regresar al convento. ¿Puedo preguntar mañana? Por supuesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Thank you.
¿Esta es la ruta que los militares hicieron? Así es. Yo aún era una niña. Fue en los 60s. Nunca había visto tantos cadáveres en el mismo funeral. Los forenses dijeron que fue falta de oxígeno. Después de eso prohibieron la cueva. ¿Es verdad que algunos de ellos no fueron encontrados? Yo leí sobre eso. Parece que se adentraron de más. ¿Y nadie nunca quiso saber qué tan profunda es la cueva? Desde pequeña he escuchado historias macabras de ese lugar. Dicen que la cueva es... En fin, historias que cuentan en los pueblos pequeños. Sea lo que sea, no nos arriesgaremos. Sí. Sigamos adelante. Sí. Vamos. Es todo, chicos. Esa fue la última parada de nuestro paseo. Ana, aún no está aquí. Estaba Ana. Justo detrás de nosotros. ¡Ana! 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 Calma, ella ya debe estar por salir. Tal vez está en la última entrada. Calma. ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Tienes idea de lo que está pasando? ¡No me pidas que me calme! Oye, ¿qué te sucede? Él solo trata de calmarte. ¿Estás loco? ¿Loco? ¿Cómo se sentirían en mi lugar? Si alguno encontrara a su pareja inconsciente en una tina con ambas muñecas cortadas. ¡Ya basta! ¡Ana! 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 ¡Jesús! ¡Ana! ¡Jesús, regresa! ¡Laura! Ana. ¡Ten cuidado, Laura! ¿A dónde vas? ¡No, Laura! ¡No vayas allá! ¡Ana! 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 ¿Todos bien? Estoy bien.
¿Qué ocurrió? La cueva sufrió un derrumbe de rocas. Les dije que esta ruta era impredecible. Han pasado muchos años sin acceso a esta parte de la cueva. Y después del grito... ¿Y Ana? ¿Dónde está Ana? ¿Jesús? Estoy bien, Laura. Lo siento tanto. No sé qué sucedió, no sé por qué me asusté tanto. ¿Dónde está Cayo? ¿Cayo? ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Diablos, Cayo, responde! ¡Cayo! 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 ¡Vamos! ¡Cayo! ¡Demonios, Ana! Acabas de gastar un tercio de nuestra agua. ¿Puedes oírme, Cayo? Cayo, responde, Cayo. Lo siento. Mi pierna. Su pierna. Cayo. Mi amigo, tu pierna se fracturó durante el derrumbe de la cueva. ¿De acuerdo? Su pierna está sangrando mucho. Si no la colocamos en su lugar, pronto podría... Cierra la boca, Lucía. Cayo. Lamento habernos metido en esta situación. ¿Puedes escucharme? Alguien, por favor, consiga algo de tela o ropa, lo que sea. Rápido, por favor. Lo lograremos. Cayo, escúchame bien, ¿de acuerdo? Vamos a colocar tu pierna en su lugar. Necesitamos que se afloje. No toquen mi pierna. No, no la toquen. Ten, esto mantendrá la pierna en su lugar. Dame el abrigo. Me duele mucho. No. Voy a contar hasta tres, ¿bien? Uno. Dos. ¡No! ¿Está todo bien, hija mía? Padre Gabriel, qué susto. Qué tragedia, hija mía. Ese pobre hombre no puede perdonarse. Tampoco he podido convencerlo de que me cuente lo que sucedió dentro de la cueva. Parece una causa perdida. Hermana... ¿Usted ya se ha preguntado cuál es su verdadero papel dentro de este caso? Tal vez no esté ahí para sacar cualquier tipo de información de ese hombre. Ese es el papel de la policía, hermana. Quizá a través de medias verdades, entre líneas, ese hombre pueda encontrar el camino al perdón. Padre, ¿usted cree en posesiones demoníacas? Yo creo... que si hay luz, existen también las sombras. Él insiste en decir que había algo maligno dentro de esa cueva que fue despertado por su esposa. ¿Sabe? Cuando él dice estas cosas, cuando está hablando conmigo, yo puedo ver la verdad en sus ojos. También veo mucho miedo. Un miedo profundo. En todos mis años... Hermana mía, yo pude ver muchas veces lo inexplicable. El mal encuentra brechas para acercarse a las personas indefensas. Los demonios caminan entre nosotros,
Solamente la fe puede protegernos. Yo ya no sé en qué debo creer. Busque a Dios, hija mía. Él le dará respuesta. Muchas gracias, Padre Gabriel. Necesito algo de agua. No. Oigan, debemos ahorrar agua. Porque si se nos acaba, podríamos... Si se nos acaba, moriremos en al menos 5 días. Ya han pasado 4 días. No nos han encontrado. Lo mejor será quedarnos aquí. Es un área amplia que tiene circulación de aire. Y además, ya se derrumbó. No pasará otra vez. Déjame ver tu pierna, Cayo. Bien. Oye, Laura, ¿estás mejor? Lo estoy. Ella todavía tiembla. Eso es bueno, ¿no? Jesús. Ana. ¿Podemos ir allá para hablar? Escuchen, no quiero parecer egoísta, pero si seguimos dándole toda nuestra agua a Cayo, no viviremos mucho tiempo. ¿Y qué esperas que hagamos, Lucía? No tenemos opción, eso es todo. No quería ser yo quien dijera esto, pero si el rescate no llega pronto, Cayo no va a resistir. ¿Te estás escuchando? ¿Cómo puedes decir eso en un momento como este? Cariño, por desgracia tiene razón. Vi la pierna de Cayo y está... terrible. Pero hace poco dijiste que su pierna estaba mejor. Lo sé, sé lo que dije, solo no quería asustarlo. Pero su pie está negro, su pierna se pudre. Si no es amputada pronto, antes de que sepamos... la infección se esparcirá y será cuestión de minutos. No va a resistir. ¡Maldición! Nadie más volverá a darle agua a Cayo. ¿Entendido? ¡Cierra la boca, Lucía! ¡Cállate! Ana. Después de que salgamos de este lugar, tienes que darle a Jesús la mejor noche de su vida. Ya le hace falta. ¿Escuchan? Comenzó a delirar. Si no hacemos algo pronto, va a morir. Necesitamos encontrar una salida cuanto antes. Debemos salir de aquí. Es cierto, tienes razón. Lucía y yo buscaremos una salida. Tú quédate con ellos. No, no. No, es mejor que tú te quedes aquí. Lucía y yo iremos. No, no lo creo, Ana. Este lugar se puede caer en cualquier momento. Nosotros iremos y tú te quedas aquí con ellos. No, cariño, no entiendes lo que está ocurriendo. Si tardan demasiado, alguien tendrá que amputar su pierna. Pero no creo poder hacer algo como eso. No creo poder hacerlo. Puedes hacerlo. Mírame. Podrás hacerlo para salvar la vida de tu amigo. Necesitamos que lo hagas. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero ¿cómo sabré cuándo es el momento indicado para hacerlo? Eventualmente comenzará a vomitar. Es una señal del cuerpo dando... una alerta de la infección de la pierna. Si empieza a vomitar frecuentemente, eso
Significa que la infección se esparció. No sé si puede hacerlo, no lo sé. Debes hacerlo. No sé si puede hacerlo. Claro que puedes, puedes hacerlo. No lo sé. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Sí, dime. Lo prometo. Cayo, Laura, Lucía y yo iremos a buscar una salida. Jesús se quedará aquí en caso de que llegue el rescate. Me parece bien. Mi pierna ya está un poco mejor. Laura, Jesús estará aquí para ayudarte a cuidar del bebé, ¿está bien? Ana. Dime. Dime. Quiero irme de aquí. Vamos, Ana. No tenemos mucho tiempo. Vamos. Ana, llegamos a un lugar sin salida. No, no puede ser. Si volvemos ahora, Cayo estará muerto y a los pocos días será nuestro turno. No, tendremos agua para otra semana. Su muerte no es una opción. ¿Acaso no te has dado cuenta? Tu amigo ya está muerto. Perdóname, de verdad. Lo siento, perdóname. Pero debemos encontrar una salida. Tenemos que encontrar una. No podemos morir aquí adentro. ¿Entiendes? No podemos morir aquí. Jesús. Cayo está empeorando. Cayo, amigo mío, resiste solo un poco. Ana y Lucía ya deben haber encontrado a alguien y deben estar cerca. Sangre. Debo haber lastimado mi garganta de tanto vomitar. Maldición. Demonios. ¿Qué sucede, Jesús? ¿Qué me estás escondiendo? La pierna de Cayo está infectada. Se pudre. Su pierna se pudre. ¿Qué? Ellas fueron a buscar una salida porque si no salimos de aquí hoy, Cayo va a morir. Cayo va a morir. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Ellas dijeron que si él comenzaba a vomitar frecuentemente, tomara un cuchillo y que la infección ya se habría esparcido. ¿Está bien? Hazlo. Debes hacer eso, Jesús. Debes hacerlo. Ahora. No. No. No puedo hacer eso. Sí. No. Sí. Él va a morir, no, Jesús. No, no puedo hacerlo. Cayo va a morir si no lo haces. Está bien. Está bien. De acuerdo. Tranquilo, Cayo. Calma. Tranquilo. La ayuda va a venir, ¿sí? Todo va a estar bien. No debimos entrar a este lugar. Ahora todos vamos a morir, uno por uno. Tranquilo, Cayo. Debes confiar. Ana fue a buscar una salida y la va a encontrar. Debemos confiar. Sé que estoy muriendo. Y cuanto más se acerca la muerte, más puedo sentir que hay algo maligno aquí adentro. Está cerca de aquí.
Ya está delirando. Debes hacerlo ahora, Jesús. Hazlo. Eres un cobarde. No tienes el valor para amputar una pierna. No salvaste a tu hijo, no te has acostado con tu esposa por un año. ¿Sabes por qué se intentó suicidar? ¿Sabes lo que hace cuando tú no estás cerca? Ella se masturba pensando en otros hombres. Ella te necesita y tú la ignoras. ¿Sabes qué voy a hacer con ella aquí dentro? La obligaré a estar conmigo. No. Maldito cobarde. Como tú no has podido hacerlo. Vamos, Jesús, solo hazlo. ¡Hazlo! No puedo hacerlo. No puedo. ¡Hazlo, Jesús! No puedo. ¡Solo hazlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Vamos! No puedo. Lo siento, Cayo. Ana, mira hacia atrás. Estoy atrapada. ¿Qué dices? No estás atrapada. Intenta pasar tu brazo sobre tu cabeza. Vamos. No puedo moverme hacia atrás. Estoy atrapada. No, no lo estás. Debes usar tu brazo y pasarlo sobre tu cabeza. Debes hacerlo, vamos. No puedo hacerlo. No puedo. Debes hacerlo, Lucía. Eres nuestra guía. Tienes que salir de ahí. Pasa tu brazo derecho por encima de tu cabeza. Vamos. Ana, Ana, ayúdame. No puedo respirar. Ayúdame. Escucha, estás agitada. Tranquila. Respira, concéntrate en mi voz. Ahora con calma. Intenta pasar tu brazo derecho por encima de tu cabeza. Con calma, vamos. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Lucía, no te alteres. Concéntrate en mi voz. Olvida lo que está ocurriendo ahí. Trata de moverte un poco hacia atrás e intenta pasar tu brazo por encima de tu cabeza. Vamos. Eso. Bien, sigue así. Bien, eso es. Vamos, Lucía. Lo logré. Logré sacar mi brazo derecho. Así. Ahora ven hacia mi voz. Ya casi sales del agujero. Así es. Bien. Muy bien, ven. Así se hace. Eso, ya casi. Vamos. Vamos, ya. Ya está. Muy bien. Ya saliste. Ya estás aquí. Eso lo hiciste. Lo lograste. No podemos perder tiempo aquí. Tenemos que continuar, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Estás bien? Sí. Vamos. No puedo creerlo. Este camino tampoco tiene salida. Vamos a morir en esta horrible cueva. ¿Escuchaste, Ana? ¿Ana?
¿Qué es esto? Parece algún tipo de templo. Las figuras están decapitadas. Debemos irnos de aquí, Ana. Espera. ¿No dijiste que han pasado más de 10 años desde que alguien entró aquí? ¿Cómo es que estas velas están encendidas? ¿Qué es no, esto? No, no, no toques eso. Huele horrible. Vamos, Ana, salgamos de aquí de una vez. Ese olor. Esas velas. Alguien estaba haciendo algún tipo de adoración satánica. ¿Oíste eso? No era nada, Ana. 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 ¡Oh, por Dios, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Ana! ¿Pero qué está sucediendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ana, ¿dónde estás? Aquí. No había manera. Lo intentamos. Él murió, Jesús. Cayo murió. No hay vuelta atrás. Es que no lo ves.
¿Acaso no ves que moriremos en este lugar? Laura, escúchame. No. Laura, encontraremos una salida de este lugar. No. ¿Me escuchas? Sí, vamos a salir de aquí. La ayuda llegará. Escucha, Jesús. Escúchame bien. No me siento mal por Cayo. ¿Y sabes qué es peor? Yo quería que él muriera. Porque quería beber agua. ¿Qué tipo de madre voy a ser para este bebé? Serás el tipo de madre que no se va a rendir ante cualquier circunstancia, ¿me escuchas? Tienes que ser fuerte. Necesitas ser fuerte. Por tu hijo. ¿Estás escuchando? Deben ser ellas. Pero si volvieron tan deprisa, es porque no encontraron una salida. Mi señora, por favor. No me abandone. No me abandone. Jesús, ven aquí. Laura está en labor de parto. ¡Corre! ¿Puedes ver la cabeza del bebé? Sí, ahí está. Puedo Jesús, verla. No puedo tener a mi hija en este lugar. No la puedo tener en este lugar, no. No hay más tiempo. La cabeza del bebé está saliendo. No tienes que ser fuerte. Debes ser muy fuerte. Jesús. Necesitamos que seas fuerte. Bien, Laura, sé que duele mucho, pero necesitas pujar para que pueda salir, ¿sí? Uno, dos, tres. Así. No está funcionando. Debes pujar más fuerte. Más fuerte, Laura. Duele mucho. Vamos, Laura. Más fuerte, Laura. Más fuerte. Púdrete. Cállate. Es por tu culpa que estamos aquí. Por tu estupidez. Lo sé. Es tu culpa. Lo sé, lo sé. Por eso estamos aquí. Déjalo salir. Pero debes pujar más fuerte. Sé que te está doliendo. Sé que duele mucho, pero tienes que ser fuerte. Vamos. Sí. Así. Puedo verlo. Ya está saliendo. Así. Lo estás así, haciendo. Laura, está empezando a salir. Es una más. Uno, dos, tres. Así. Eso es. Acaba Laura. De salir. Eso es, Laura. Mi hija. Jesús, mi hija. Ana.
¿Dónde está mi hija? Jesús, no ven aquí. Mis piernas. Está sangrando. Ella tiene. Mi hija. Tiene una hemorragia, ¿dónde Jesús? ¿Dónde está? Lo siento mucho. Nació con el cordón umbilical alrededor de su cuello. No pude salvar a tu hija, lo siento mucho. Jesús, sé que voy a morir. Moriré. No. Promete que cuidarás de mí. No, tú no vas a morir, no morirás. Estarás bien, no vas a morir. Promete que cuidarás. Lo prometo. Yo sé que moriré, no importa. Está bien, tranquilízate, por favor. Solo escúchame. Conserva tu fuerza, ¿está bien? Bebe un poco de agua. Anda, bebe, vamos, bebe. Ella ya estaba muerta. Necesitamos ahorrar agua. Elena, ¿te dijo algo? ¿Elena? 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 ¿Elena, qué está pasando? ¿Elena? ¿Te sientes bien? Marina, perdona. ¿Lograste conseguir información? Un gran trauma. La muerte prematura de su hijo. Es la premisa conductora de todo esto. Es el factor responsable del estado psicológico de su esposa también. Entonces, ¿crees que una depresión profunda puede ser atribuida al comportamiento de Jesús? No lo sé, Marina. No puedo dar mi opinión al respecto. No soy un especialista. Por aquí. ¿Deberíamos transferirlo a una clínica psiquiátrica? No lo sé. Ni siquiera sé si creer en eso. Creo que necesita trabajar en su trauma porque en el fondo creo que está perdiendo su fe. ¿Fe? Muy bien. Estas fotos son los cuerpos de Laura y Caio, los amigos íntimos de Jesús. Ellos fueron encontrados dentro de la cueva, exactamente como muestran estas fotos. Caio perdió una de sus piernas. Laura tuvo un parto prematuro y hemorragia interna y un disparo a la cabeza poco después de tener al bebé. Si fue depresión, posesión, esquizofrenia, no importa. Lo que ese hombre hizo fue homicidio culposo premeditado. Todas las pruebas indican que él es el culpable. Él mató fríamente a su esposa, sus mejores amigos y a la guía de turismo. Has tenido 3 conversaciones con él y no has conseguido ninguna información relevante. Ya no necesitamos tu ayuda. ¿Usted cree en Dios? Pregunto porque, honestamente, yo creo que Dios fue quien me trajo a este caso. No fuiste tú, no fue ese hombre. Fue Dios quien me trajo hasta aquí a esta situación. Te pido, por favor, que me des un día. Necesito que me dé un día más. Necesito entender qué ocurrió dentro de esa cueva. Después pueden hacer lo que quieran con él. Lo siento. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Estará bien. ¿Lo escuchaste? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucía. Thank you.
Lucía, me estás asustando. Me preguntaste dónde había enterrado a la bebé, ¿verdad? Fue allí, donde ella estaba acabada. ¡Santo Dios! ¿Viste eso? ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Qué demonios pasa en este lugar? Tenemos que salir de este lugar. Debemos salir de aquí. Hay algo terrible sucediendo dentro de esta cueva. Ya no lo soporto. No hay nada ocurriendo aquí dentro. Son el hambre y la sed las que están haciendo esto. Nos estamos volviendo locos en esta cueva. ¿Vas a negar lo que hemos visto aquí? Ya estoy cansada de negar todas las cosas malas que nos pasan en nuestra vida. ¿Acaso qué es lo que vas a decir? ¿Que todo lo ocurrido dentro de esta cueva lo imaginamos? ¿Que llegará el maldito rescate? ¿Que nuestro hijo resucitará? ¿Es eso? Matamos a una bebé indefensa. Hicimos cosas terribles y ahora moriremos aquí. ¡Cállate! ¿Tienes idea de lo que está pasando? ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir de aquí! Me rindo. Me rindo a esta cueva. Me entrego en sacrificio. Ya no lo soporto. Vamos a morir aquí dentro. Vamos a morir aquí adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta será la última vez que hablaremos, Jesús. La policía no quería que viniera otra vez. Pero estoy aquí. Yo no soy mejor que nadie. Solo soy un ser humano, así como tú. Yo estoy aquí por ti. El nombre de mi hijo era Renan. Ese era su nombre. Yo no sabía de su alergia a los medicamentos. Esa noche él estaba tranquilo. Elena, ¿por qué Dios le haría algo así a mi hijo? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué? Yo entiendo tu dolor. Pero sentirte culpable no va a traer a tu hijo de vuelta. Yo necesito que me digas lo que realmente sucedió en esa cueva. ¿Dónde está Ana? Ella se llevó mi arma. No tengo idea de lo que hablas. Pero ¿no te has dado cuenta de que ella enloqueció? Ella no tenía la fuerza mental para hacer este viaje. Cierra la boca.
Tú fuiste la que nos trajo a este lugar, Lucía. Yo solo quiero mi arma. ¿Y para qué quieres tu arma ahora? Para hacernos lo mismo que le hiciste a la pobre Laura. No sería muy diferente. Hemos estado atrapados en este lugar por mucho tiempo. El agua se terminó. Yo no quiero mi arma para matarte a ti o a tu loca esposa. Yo quiero mi arma para acabar con mi sufrimiento. ¿Sabes qué va a pasar dentro de unas horas? Nos retorceremos de hambre antes de morir. No sé dónde está Ana, pero no pudo haber ido lejos. Estamos presos en este lugar. Ella te dijo... ¿Te dijo que encontramos un templo satánico? Estás delirando. Estás delirando. Estás delirando. No. Lo que te estoy diciendo es la verdad. No te lo dije porque no lo creía. Los esclavos mataron a sus amos a sangre fría y vinieron a esconderse aquí, en esta cueva, en este mismo lugar. Esos mismos esclavos fueron encontrados meses después, sin siquiera un rasguño en sus cuerpos. Comenzaron a adorar a una deidad satánica. Un demonio africano llamado... ¡Dombolo! ¡Tula, tula! ¡Baba, tula! ¡Tula, tula! ¡Baba, sana! ¡Me cusini! Tula tul, tula papá, tula sana, tula tul, tula papá, ¡ekuseni! ¿Namala? Ana. Ana. ¿Qué haces con esa pistola? Ana. Detente, Ana. Ana. Baja la pistola. Ana. Ana, ya basta. Ana. 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 Ugh.
Ana. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Tula. Tula, Tula. Baba Tula. Tula, Tula. Tula sana. Tula, Tul. Baba Tula. Tula, Tul. Ecuseni. Cariño. No digas nada. Te amo tanto. Te amaba tanto. No lo soportaba. No soportaba verte tan feliz con ese niño. Yo compré la medicina. Yo sabía de su alergia. Puse unas gotas en su comida. Y cuando vi, ya estabas dándole de comer. Eso no es verdad. Yo maté a nuestro hijo. ¡Maté a nuestro hijo! ¡Lo maté! ¡Lo siento! ¡Perdóname! 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 ¡Perdóname!
Después de eso, desperté aquí. El rescate llegó una hora después. El cuerpo de Ana seguía caliente. Me dijeron que había sido encontrada con vida en la cueva. Si no hubiera disparado tantas veces, quizás ella estaría aquí ahora. Cayo murió por la fractura de su pierna. Laura tuvo un parto forzado y la bebé nació con el cordón en su cuello. Lucía no pudo soportar la presión del agua y Ana... Siempre tuviste la razón, Elena. Somos responsables de nuestros actos. Si hubo algún monstruo dentro de aquella cueva, ese monstruo era yo. Sí. Dios te bendiga. Solo has perdido la fe. El miedo es nuestro peor enemigo, Elena.